Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que todos nos estuvimos preguntando el por qué Leo, cuando tuvo la pesadilla en el episodio 11, dijo exactamente que por qué había vuelto a tener este sueño. Y es que Mame compartió ese mismo día un poco de lo que hay, suponemos, en el libro, donde nos cuenta la historia antes de que Leo y Fiat se convirtieran en novios. Y esta es una escena con la que Leo ha soñado a menudo hasta que él se volvió novio de Fiat. Y esto explicaría el porqué de la pesadilla que tuvo en ese episodio. Ya que textualmente Leo dice: "No, incluso ahora siento que mi mundo ya no gira. Mi respiración ya no circula y mi corazón deja de latir. Cuando me entrelacé con los ojos brillantes que me miraban, la voz molesta pareció desaparecer. Esos ojos son hermosos y llenos de encanto. Sin embargo, la tristeza revelada en las profundidades de esos ojos aparentemente alegres me hizo sentir con el corazón roto. Pero cuando el dueño de estos ojos inclinó sus labios rosados hacia mí, yo me rendí. Estoy dispuesto a jugar este juego, a ser un tonto, a ser un loco, y solo le pido al dueño de estos ojos que me dé su sonrisa, solo a mí. Estoy dispuesto a aceptarlo todo. Me robaron el corazón, ¿verdad? ¿Será que yo le agrado? ¿Él me extrañará como yo a él? ¿Me sonreirá de nuevo? Si le dijera que me gusta, ¿qué haría? Me gusta cuando camina directamente hacia mí y se detiene frente a mí por un momento. Apenas puedo respirar. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Obviamente él es un hombre, pero ¿por qué es tan lindo? Ya sean sus manos detrás de su espalda, su sonrisa traviesa, o esos ojos grandes que parpadean. Todo en él es tan inocente y lindo. Mi corazón se ablanda, pero mientras él sonríe, no puedo soportarlo más. Ajá. Repentinamente, extendió la mano y agarró la mía, sosteniéndola suavemente. Su mano no es tan grande ni pequeña. Se ajusta a mi mano de nuevo. Él me sonrió. Leo musitó: ¿Vienes a mí? Fiat dijo: No, vine a esto. ¿Por qué mi voz es tan pequeña? Traté de responder algo, pero no salió ningún sonido. Me pregunto, ¿por qué no puedo decirle lo que siento? Me gustas, dilo, dilo. ¿Por qué no puedes decirlo? Di que te gusta, solo dilo. Di que te gusta, Leo. Dile. De repente, me quedé atónito y la persona que tenía delante dejó de sonreírme. La temperatura en sus manos disminuyó gradualmente. Lentamente, soltó mi mano. Lentamente, se alejó de mí. Traté de atraparlo, pero ¿por qué mi cuerpo no puede moverse? ¡Muévete! ¡Quédatelo! Me parece escuchar la voz en mi corazón. ¡Fiat! ¿A dónde vas? Mi cuerpo reanudó el movimiento. Me volví y seguí mi voz, casi olvidándome de respirar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué me veo a mí mismo? Yo en traje de entrenamiento, mirando a este lado con ojos tristes, gritando repentinamente: ¿A dónde vas? El otro no me pregunta a mí, sino la persona que ya no me sonríe. Me miré y miré las manos. Lo tengo. Cerré los ojos y me susurré a mí mismo: Despierta, Leo, despierta de tu sueño, despierta antes de que duela más esto, despierta. En la noche silenciosa, la soledad en mi corazón ha alcanzado su punto máximo. Me desperté con un sudor frío en la frente. Estaba empapado de lágrimas y miraba hacia el techo en blanco. Dejaba que las lágrimas resbalen por las comisuras de los ojos. Llora. En este terrible silencio, derramé lágrimas en silencio. Estás aquí de nuevo. Busqué mi propia voz. Me pregunté a mí mismo. Volví a soñar con una escena así. Un sueño tan hermoso y terrible al mismo tiempo. Ahora lo entiendo todo. No, la persona que Fiat vino a buscar no existía. La que él tomó de su mano. La persona que vino a buscar ya no era yo. La persona a la que sonrió no era yo. La persona a la que está tomando de la mano ya no soy yo. Tampoco soy el que ha estado parado mirándolo. Cuando corrió hacia aquel hombre que vino en ese momento a buscarlo, cuando le sonrió a esa persona, cuando le extendió su mano
Para tomar la mano de esa persona, yo solo pude mirarlo, a la sonrisa que ya no era para mí, a él que no me pertenece ya. Soy un perdedor. Ver a la persona que amas correr a buscar a otro hombre y luego imaginar que ese hombre eres tú, a quien él está buscando, no aquel que no se atrevió a decirle que no se fuera y a su vez nunca le dijo nada. No tuve el valor de decirle que no se fuera. Este tipo de mí fracasó aún más que en mis sueños. Él, al menos en mi sueño, lo intenté, que no se fuera con otras personas. Pero ahora yo no he hecho nada, así que solo puedo quedarme aquí y mirarlo cómo se va, con el corazón roto. Levanté la mano para secarme las lágrimas y me senté en la cama. Encendí la lámpara de la mesa de noche. Me acerqué al espejo del suelo y me detuve. Vi mi sombra vaga a la luz y sonreí levemente. Estaba viendo a esa persona, a un perdedor. ¿Cómo puedo compararme con alguien que se pare junto a Fiat? Mucha gente dice que mi familia es rica, que yo soy muy poderoso, tengo casi todo. Me di cuenta de que me estaba ahogando porque quería contener los sollozos. Las lágrimas caían línea por línea y mi corazón estaba tan dolorido que me estaba volviendo loco. Pero todavía traté de contener las lágrimas hasta que mi cuerpo comenzó a resistir. Quiero llorar, quiero gritar, quiero volverme loco. Sí, mírame, mira a la persona que te ama. Mírame de nuevo, Fiat. Lloré con todas mis fuerzas y caí al suelo. Traté de apretar los puños y cerrar los ojos, como si esto me hiciera dejar de llorar. Lloré y lloré, solo como un perdedor, sentado, acurrucado en el suelo llorando, porque dejé ir al amor de mi vida. We'll be right back.